Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy quiero enseñarles a elaborar este lazo mágico o moño mágico. Entonces iniciamos con los materiales, que van a ser una regla, unas tijeras. Tenemos acá 2 metros de cinta, esta es una cinta delgada, vamos a trabajar con 2 metros. Tenemos acá una cinta, el ancho de esta cinta es de 3 centímetros y tiene una medida de 16 centímetros aproximadamente, y tenemos 2 metros de cinta también de 3 centímetros. Iniciamos entonces tomando una punta de la cinta, esta es la parte del frente de la cinta, y vamos a buscar la otra punta así, y vamos a unir así, y acá vamos a marcar la mitad. Entonces estamos acá en la mitad, la hemos marcado. Tomamos la regla y vamos a dejar una distancia de 16 centímetros más o menos acá, y a estos 16 centímetros vamos a doblar así. Ahora nos devolvemos y marcamos también acá a los 16 centímetros. Entonces hacemos esto. Nos devolvemos acá también y marcamos también esta distancia de los 16 centímetros. Nos queda un doblez más a los 16 centímetros y marcamos. Y bueno, acá nos queda también para doblar una vez más. Vamos así, tomamos de esta manera, vamos a cortar de esta punta hacia arriba de manera diagonal, giramos y cortamos de la misma manera acá de manera diagonal, tomamos el otro extremo y hacemos lo mismo, cortamos acá diagonal y acá giramos y cortamos acá también diagonal. Debemos obtener esto y ahora vamos a abrir en toda la mitad. Acá estamos en toda la mitad, abrimos completamente el lazo de esta manera, acá es la mitad. Tomamos ahora la cinta de 2 metros también y vamos a amarrarla acá, la pasamos por debajo, unimos acá las dos puntas así para encontrar acá la mitad. Estando acá en la mitad, hacemos un nudo que va a ser un nudo común y corriente. Debe ser el nudo completo, entonces una vez más. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar esta cinta y vamos a hacer unas tiritas. Y vamos a empezar a acomodar la cinta, que nos queden derechas acá, la tomamos acá, ponemos esta acá encima, así. Vamos a tomar una cinta, vamos a pasarla por debajo y vamos a hacer un nudo también común y corriente. De nuevo, abrimos acá, acomodamos nuevamente la cinta, así, nos vamos hacia este lado y de nuevo amarramos. Así vamos. Seguimos haciendo lo mismo.
entonces así les debe quedar. Y ahora lo vamos a tomar de acá, con mucho cuidado lo tomamos de acá, de las dos cintas. Bueno, unimos acá las dos puntas. Sí, vamos a empezar a armarlo. Acabamos así. Tiramos bien los dos hilos, las dos cintas. Bueno, y este es el resultado. Vamos a cortar acá las puntas de una manera diferente. Unimos acá las dos, cortamos acá, así, y hacemos lo mismo acá, unimos las dos y cortamos así. Acá solamente nos queda por hacer un nudo, entonces aseguramos bien este nudo, acá también, una vez más. Y bueno, así les debe quedar a ustedes el lazo. Pueden acomodar bien las argollas. Esta les puede servir para amarrar, pero también podemos acá cortar y tomamos un trocito de cinta de esta que es de doble faz y en toda la mitad la ubicamos así, de manera que luego podamos ubicar nuestro lazo en nuestro regalo. Acá tenemos el otro lazo, también de la misma manera le puse esa cinta doble faz. Bueno, entonces una vez más los invito a que se suscriban a mi canal y me pueden dejar también una manito arriba si les ha gustado este video y sus comentarios también. Muchísimas gracias de nuevo por estar conectados con mi canal.